La historia de Miriam Obando, una margariteña de nacimiento, es de esas que muestran los sinsabores de la vida. Mi vida no ha sido fácil, no. Me tocó trabajar, pero fuertemente, cuando mi padrastro abandona a mi madre con 4 hijos y 3 que tenía mi madre alante de matrimonio. La historia se repite con mi persona. Abandonada de niña, abandonada en la madurez. Un esposo que la dejó con 7 niños menores de edad, por los cuales tuvo que acudir a la ley en busca de resguardo y pelear un terreno donde casi en desamparo levantó su hogar. El juez Ricardo Marcano me dio una protección para los 7 menores. La mayor tenía en ese entonces 14, la otra 12, otro 12, 11, uno 9, uno 6, uno 4 y el bebé último, el niño último de 5 meses de nacido. En eso mi marido me abandona por circunstancias de la vida con mi mejor amiga, una dominicana. Ahí me tocó guerrear y a los 2 meses muere mi madre, que era mi paño de sustento, que era que me ayudaba bastante, ella trabajaba en la sanidad. Bueno, de ahí vino la prefectura, Meche Suárez, que Dios lo tenga en el reino de los cielos, lo perdone. Me metió presa 3 días porque no quise desocupar el terreno, pues. Yo le dije que a dónde me iba a ir yo con 7 criaturas. Son 71 años a cuestas, un rostro cansado por la lucha, unas manos que a diario queman una arepa en la leña para comerla generalmente sola, pero al tiempo un ejemplo de fortaleza que asegura lo logra por la gracia de Dios. Por algo Dios me necesita en la tierra, porque cuando mi marido me dejó, yo me aferré a la protección de Dios que me ayudara. Todos mis hijos son sanos, mis hijas son sanas, y aquí estoy luchando para que mis nietos también sigan ese camino, porque uno no quiere como familia de que la descendencia que está caminando ahora agarre el camino malo. A los 14 años empezó su vida laboral porque debió ayudar a su madre y criar sus 6 hermanitos. Y hasta logró estudiar la carrera más solicitada de la época, oficinista. Las mocedades que le acompañaban le llevaron a las más reconocidas tiendas de la isla de Margarita, que también era lo más atractivo de aquellos años 70. Yo fui modelo con una chama de coche, fui modelo de tiendas Gaby, cuando aquí en Margarita había 11 tiendas Gaby. El gerente mayor, Chanito Marín y Alicia, me dieron la oportunidad que yo me pudiera presentar, me quitaron el cargo de vendedor y me pusieron como modelo de las tiendas, mía y Areli. Y luego me hicieron el contacto con Morrie Courier, trabajé también con esa compañía, Lancôme, Charlie, Última Segunda, Revlon, con la compañía IFA. También fui promotora de exhibición de cutis, de limpieza, y después fui chica de Polar, en esos jeans, exhibiendo mi hermoso cuerpo. Tú sabes que los años no pasan en vano. Ese es el alma, el almanaque, pues. Pero así como usted me ve, me siento orgullosa a pesar de todo, de que sufrí, me siento orgullosa de que la vida me dio muchas metas y me queda el recuerdo. En efecto, solo el recuerdo. La carga de cuidar unos niños sola le fueron sacando de la vida productiva, sobre todo por reconocer los peligros de vivir en una zona vulnerable sin ayudas sociales que apoyaran el crecimiento de esa familia sin padre. Ya empezaron a crecer mis 2 hijas, ya estaban convertidas en señoritas, y el temor que tenía era que cualquiera se podía meter aquí y hacer una maldad, porque aquí en este rancho donde me abandonó mi esposo, no había seguridad, pero yo siempre le pedí apoyo al soberano, a Dios Todopoderoso. Entonces me puse a trabajar de cocina de noche. Luego tuve la oportunidad de entrar en el bingo Reina Margarita, como chica de sala con las demás muchachas. Ahí me pagaban bien, pero también me tuve que salir porque ahí me mantenía con puro cigarro y café toda la noche para mantener el sueño. Entraba a las 6 de la tarde, salía a las 4 de la mañana y eso me provocó una taquicardia vascular, la cual todavía la presento. Así fue perdiendo Miriam oportunidades, y aunque reprocha que no hay autoridades que velen con sinceridad por los más necesitados, ella misma ha protegido a los suyos. Una cosa siempre tuvo muy presente, el sentido de familia. Allá al frente tengo mi nieta, mi nieto, con sus parejas. Bueno, y ahí, gracias a Dios, todo va marchando bien. Dice que el que siembra con dolor recoge la cosecha con alegría. Esa es la actitud. Y bueno, esta es mi forma de ser, pues, para que no me sienta así tan triste, siempre busco una actitud como de, así como lo hice con ustedes ahorita, de sacarle una sonrisa, pues esa es la actitud. No vivir como estamos viviendo ahorita, porque verdad la vida nos cambió fuertemente, la vida nos dio como un volteo, pero aquí vamos.
Mientras amanezcamos vivos, viendo, hablando, escuchando y caminando, todo lo demás sobra. Siempre le digo a Dios Todopoderoso, a ti te entrego mis cargas, mis problemas, mis angustias. Todo te lo entrego a ti, Señor, para que tú luches por mí y pelees por mí. Miriam es contagiante de alegría, de bendiciones, lo que para muchos sería muy difícil en esas condiciones. Un espacio cuadrado que no pasa de 3 metros, sin la privacidad de una habitación, sin sanitario, sin cocina, donde prepara los alimentos, allí mismo lava y duerme. Pero dice que afuera está Dios y el cielo, y a ellos les canta y se llena de esperanza. María es esa mujer que desde siempre el Señor la preparó para crecer como una flor en el jardín que Dios le preparó. Rostros de la crisis.